choripán. ¡Choripán, señores! ¡Qué maravilla! Eso sí, tranquilos, ¿eh? El día de hoy no tendrán que hacer el pan. Solamente tendrán que hacer el chorizo, señores. Vale, facilísimo. Ya, pues ya hacemos el chorizo, yo lo frío al toque, ya está. No, hay que hacer el chorizo. ¿Cómo hacer el chorizo? Desde el principio. Bien, alumnos, tienen la valla alta, porque cada vez que se ha hecho chorizo en esta cocina, se ha hecho bien. Así que espero que ustedes también lo hagan bien. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la proteína. Vamos a trabajar con carne de bondiola, que es el cuello del cerdo, y con panceta. La idea es que ustedes piquen todo a cuchillo. Te he visto, Vanessa, hacerlo muy bien. A dos cuchillos, eso ayuda a avanzar. Una vez que tengamos esta carne picadita de la bondiola y la panceta, procuren que la proporción termine siendo un 20% de grasa, 20 a 30% de grasa como máximo. Más que eso, va a ser muy grasoso ese chorizo para esta mezcla de carne. Una vez que tenemos esta mezcla de carne, les aconsejo que la pongan en una bandeja porque es más fácil sazonar cuando lo pones en una bandeja. Si sazonas en un bowl, sazonas la parte de encima y no tienes control de la cantidad que le estás poniendo a lo de abajo. Entonces, si lo pones en diferentes bandejas, si es que es mucha carne, va a ser más fácil ir echando cada uno de los elementos que vas a agregar, como sal, pimienta blanca, pimienta negra y esa es la base. Podrían agregarle también algún tipo de mermelada. Están muy de moda estos chorizos con mermelada de rocoto o una mermelada de ajilimo. Hacer una mermeladita y esta pasta dulce, ponérsela adentro, también funcionaría muy bien. Otra cosa básica que tienen que agregar, que no la olviden porque ayuda, es mojar un poco esta mezcla de carnes con vino blanco. Una vez que tengan toda esta carne sazonada, mézclenla bien, amásenla bien con las manos. Eso ayuda a que se active la proteína y se mantenga compacta, no se desmigue cuando cortemos el chorizo. Prueben un pedacito, hagan como una hamburguesita y pruébenlo en una sartén para que estén contentos con el punto de sal, la sazón y demás. No estén comiendo carne cruda, ¿no? Entonces, prueben un poquito de esta carne cocida y si están contentos con el sabor logrado en esa hamburguesita, ya es hora de rellenar las tripas que les vamos a dar. Entonces, tienen estas tripas que vienen saladas, totalmente saladas. Hay que lavarlas bien para quitarles el exceso de sal. Y una vez que estén bien lavadas, vamos a rellenarlas con una manga. Ponemos la mezcla de esta carne picadita dentro de una manga con una boquilla, si creen conveniente, porque de repente pueden hacerlo hasta sin boquilla. Y van a empezar a apretar la manga en uno de los huequitos de la tripa y generen un chorizo largo. Luego ese chorizo largo lo van a ir girando por segmentos para generar estos choricitos, ¿no es cierto?, del tamaño de un chorizo. Entonces, primero hacen el chorizo largo, luego lo van girando y según van marcando cada uno de los segmentos de chorizo, pongan dos partes de pabilo y corten por la mitad. Una vez que tengan los chorizos listos, los sellan en una sartén. Recuerden que siempre el trabajo con los chorizos debe ser a fuego medio, medio bajo. Poco a poco por todos lados hasta que esté doradito. Y esto lo sirven con un pancito de su preferencia, que esté calientito, por favor, y con las salsas que han presentado al comienzo. Sugiero que las revisen, escuchen lo que les hemos dicho y las mejoren. Que les vaya bien. Bueno, Vanessa y Roberto no cumplieron con armar, ensamblar el sándwich, que eso era súper importante en un choripán, pero bueno, vamos a probarlo. ¿Qué tal está eso? Brutal. Me salió bueno. No es mentira. Me salió buenazo. Buenazo. Muy bien. ¿Cuánto de ti y cuánto de Vanessa hay en ese choripán? 70-30. ¿70 de Vanessa o 70 tuyo? 70 tuyo. Nada. 70 de Vanessa. 80-20, ya. 80 de Vanessa. 80. Mejor no hablemos de porcentaje. 80-20. Muy bien. No, sí, él ya la ha dado. Pero tuvimos un pequeño inconveniente yo ahí. Creo que fue un sabotaje, ¿eh? Porque teníamos que... Quisimos hacer cuatro tipos de chorizos y en un momento se perdió el mise en place. Entonces ya estaba todo picadito, ya todo, entonces fue un loco. ¿Y al final cuántos sabores han hecho? ¿Uno? Solamente dos. La única forma que no podamos ganar es por la presentación, que no pusimos el chorizo en el pan, creo yo. Después, al menos el dulce está insuperable. No creo que nadie lo haya hecho más rico que nosotros. No voy a decir nosotros, ¿no? Que nosotros. Sí, porque nosotros lo hicimos. Sí, claro. Me ha gustado bastante el dulce, ¿eh? Un puntito más de sal, pero... Me encanta el de aquí dulce. Se siente el sabor de pimiento. Ya han hecho la mermeladita que les he dicho. Uh-huh. Está muy rico, muy bueno. El pabilo. ¿Te tocó? Me tocó el pabilo del chorizo, no en el dulce, del otro. ¿Y otro pabilo ya comió? ¿Sí? O sea, ya.
Gracias, ¿seguro? Gracias, Roberto. Entonces dice uno picante a las finas hierbas, pero no tenía ni tanto picante ni tantas finas hierbas. Claro. El dulce me parece que está rico. ¿De qué sabores son los que tienen? Este es medio dulce. Tenemos uno dulce y otro de a las finas hierbas picante. Con lo que quedó del meat en plaz. ¿Y al dulce qué le pusieron? ¿Azúcar? ¿O qué? No, ¿qué no, no, no. Yo hice una mermelada de... Yo hice. Bueno, hicimos. Ah, se pasó. Hicimos una mermelada de... Yo había vivido esto antes, Roberto. Qué pena. Acabo de recordarlo. ¿De qué hicimos la mermelada? ¿De qué? ¿De albaricoque, no? No. A ver, pues no, ¿qué hicimos? ¿De qué hicimos? De pimiento. De pimiento. Casi, casi. Albaricoque y pimiento. ¿Quién no ha confundido alguna vez el pimiento con el albaricoque? Muy parecido. Queríamos miel de maple, pero no. Bueno, había. Aquí, así como a veces hay posibilidad de que se queden los mondadientes en la preparación, aquí hay el riesgo de que se quede el pabilo. ¿Lo estás diciendo por nosotros? Yo creo que no, lo sacamos. No, no. No sé. ¿Esa era la tarea de Roberto, sacar pabilos? Yo creo que sí. Era tu trabajo, sacar el pabilo. Hemos dividido el trabajo. ¿Estás seguro que no hay ni un solo pabilo en esos chorizos? Ninguno. ¿Aseguras? Totalmente, 100%. 100% seguro. 100%. Y me pareció muy bajo en sal el otro. El dulce está bueno, vale la pena. Pero el otro chorizo está bien, pero le falta sazón, le falta punto de sal. No, no me encanta. El dulce sí me ha gustado. En general en sazón, no solo sal. Uh-huh. Pimienta. En general, especería. Está bien bajito en sabor el chorizo de finas hierbas. ¿Y en hierbas? Y en hierbas. Es finas hierbas, pero no se siente. Hubiera servido solo el chorizo dulce. Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo van los demás. Te dije que el dulce estaba buenazo. Creo que es el más rico de todos, en serio, pero como te digo, no sé exactamente cómo... Y el de las finas hierbas, claro, le faltó todo, hasta las hierbas. Cuando yo decidí traerlo a él y él me dijo que sí cocinaba, tenía la intuición de que podía estar mintiendo. Y también vine con el rollo de, bueno, ya, pues si me sentencian, no importa, igual la vamos a pasar bien, ¿sí o no? Pero escúchame. Y lo han pasado bien. Yo le dije que no sabía cocinar, ¿y sabes lo que me dijo? Ahora resulta que me dijiste eso. Miéntele a él también. No, tú no sabes. Roberto, ¿sabes hacer arroz? Quiero ver cómo se siente, Roberto, miente. Me preguntó, ¿sabes hacer arroz? Y le digo, no, pero aprendo. Aprendí anoche a hacer arroz y hacen parrillo, y le digo, mala suerte. Claro, Estuvo entrenando encima el hombre. Bien. Vamos con Zumba y Diana. Diana y Zumba. Se ha mojado un poco el pan. Creo que le han echado mucha... Y mal cortado, mucho, ¿no? Elemento graso. ¿Qué maltratado está el pan? Primera queja del señor Giacomo. Mi pan está feo y maltratado. ¿Qué tal esos choripanes? A ver, vamos a probar. Ese negrito que le han dado, ¿por qué es? Pero eso que este chorizo está hecho con mucha alegría. Ah, caramba. Es como estar en el Caribe y te bronceas la piel. Claro. Y conocemos el chorizo. Ah, bueno. La alegría caribeña. Qué maravilla. Sí, espero que nuestros jurados sepan captar esa alegría. Quemar, hermano. Le va bien el bronceado, entonces. No está chorizo. Quemado, por dentro está bien. Me junto. No, poquito. Mira el mío también, mira. ¿Qué tal mi choripán? El mejor. ¿Qué tal mi choripán? Y más aún porque no tomas desayuno y cuando tú pruebas algo, todo es rico. Ah, o sea, te gusta nada más por el hambre. Al abrirlo el chorizo de esta manera, como una mariposa, se seca y está súper seco. Está bueno, pero todavía podría tener un poquito más de sabor, ¿no? Mira, eso para mí ya es un halago, siempre lo digo. Para aquel día la palabra bueno significa que para nuestro nivel... Claro, es... Maravilloso. Increíble. ¿Y por dentro cómo está? ¿Cocido, crudo? Por dentro yo bien, o sea... Sí, emocionalmente bien. Emocionalmente. El chorizo también. Qué bueno, me alegra. Ambos han estado trabajando en ti. Entonces bien, está el todo chorizo bien. Y tú están en perfecto estado emocional. Oye, está buenazo. ¿Te gusta? Yo le he puesto una ahorita que corregí mis salsitas. ¿Qué está tal, rico. ¿Qué tal trabajar con Zumba en esta preparación? Maravilloso. Maravilloso. Tengo trabajando con él muchos años. ¿Dos días? No, desde el 2013. Son ya 11 años que nos conocemos. ¿2011? Más todavía, 13 más, años. 13 años. No me ha gustado mucho, Dianita. Yo normalmente soy fan de tus platos, de tu sazón, pero en este caso no le encuentro mucho sabor. Para nada. Súper bajito en sabor. Creo incluso que le has podido poner más grasita al chorizo.
Nelly y Rossinelli. No voy a decir nada. Para mí sí estuvo bien. Para mí también. Ni el Chancho siempre ha sido mi partner. Mi amigo, mi compañero. De vacilón, de conducción, de animación. Lo mismo decía Israel, ¿no? Lo mismo decía Israel. Están al mismo nivel, digamos, en términos de amistad. Son completamente distintos. Israel era mi gato. Él es un niño caprichoso, hermoso. Y el Chanchito tiene una personalidad completamente loca. Por eso le decía que era un ser extraño. Entonces, ¿quién es más a él era tu gato. Él era tu gato. Claro. ¿Quién prefieres? ¿A quién él es mi gato. ¿Quién prefieres? ¿Quién prefieres? Israel, entonces, obviamente. A los dos los quiero. No, pues, no. Según del bote, tienes ahora uno. Yo a los dos los quiero por igual. Pero tía, hagamos aquí el punto y aparte. Israel venía a competir contra mí, que eso es un poco doloroso entre compañeros, entre hermanos. En cambio, Chanchito venía a ayudarme. Bien. Israel es su gato, tú eres su chancho, ¿ella qué es para ustedes? Ella es mi chata. ¿La chata es? Mi chata. Muy bien. Te amo. Te amo, mi amor. Arréglame tu menjunje. No te va a picar, ten cuidado. Bien, señores. Toma. Momento de que Adolfo y Álvaro prueben sus chorizos. Seco también. Sí, y con pabilo. Me tocó pabilo. ¡Oh! ¿Pabilo? Pabilo era tu área. Pero si yo corté todo, Nelly. No mientas, de esta chiquita. Ay, qué contento. Nellita, pabilo, dice. Mentiras. Mentiras. Esto es pabilo. Cuidadito, señores. Sí. Han ganado el beneficio el día de hoy. Veamos. Igual estas chicas. Sí, las chicas cocinan súper bien. De verdad. Entonces, también no te hagas. ¿Has dicho las chicas? Sí, pues, los miré a ellos y... No, pues, no. Ustedes no, no tanto. No, ya, ellas sí. Todos han venido en buena onda y a apoyarnos muy bien, chicos. Falta sazón. Falta sal. Uh-huh. Al chorizo. Vamos a ver con la salsa. Oye, esa salsita... ¿Qué tal está eso? Está bueno. ¿Qué tal te ha parecido trabajar con Álvaro Sagal, Sagaladas, Salgaladas? Salgaladas. Extraordinario. Es disciplinado, es limpio, es como si fuera mi hijo. Qué lindo. Como qué si lo hubiera criado yo, va cocinando, va ordenando. Y este. Y de verdad creo que ha sido una extraordinaria elección. Gracias por venir. No, a ti por invitarme, está muy rico. ¡Ay, qué lindo! Realmente qué está muy rico. ¡Basta! 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 Satisfecho. Hemos prometido no pelear. Así es. Así, hemos prometido no pelear. Espectáculo hasta aquí. Hay que hacer lo mismo, lo claro. Que necesito. Oh. Lo consiguieron. Oye, pero te ha copiado tú, tú sabes. No, es que es tendencia. Es tendencia. Ya no, es tendencia. Tan sencillo como un puntito de sal, ¿no? Con la salsa mejora. Pero el chorizo está bien bajito en sal. Y seco. No están tan distantes, ¿ah?